Esta es una comedia de terror sobrenatural estrenada en los años 90, en la que un psíquico que usa su habilidad para estafar deberá lidiar con un verdadero problema cuando en su pueblo empiecen a suceder una serie de macabros sucesos paranormales. Así que hoy te lo cuento resumido, Los Espectros. Hace 30 años, el asistente médico Johnny Charles Bartlett atentó contra 12 personas sin motivo aparente y por esas acciones fue sentenciado a la silla eléctrica. También fue vinculada Patricia Ann Bradley, pero ella fue condenada a cadena perpetua, aunque nunca se probó que haya participado junto a Johnny, por lo que fue puesta en libertad condicional hace 5 años. En el pueblo de Fairbrother suceden muertes misteriosas. Personas con una excelente salud física y apariencia sana fallecen a causa de un infarto. Y aquí conocemos a Frank Bannister, un exarquitecto y ahora investigador psíquico que después del accidente que tuvo junto a su esposa hace 5 años en donde ella falleció, él ahora puede ver y hablar con fantasmas. Luego de eso se hizo amigo del juez, Cyrus y Stuart, y se confabula con ellos para asustar a la gente y así puedan llamarlo para que él les cobre por supuestamente espantar a los espíritus. Una de sus desafortunadas víctimas de su estafa fue la doctora Lucy Linsky. Ella estaba con su esposo Ray, y de la nada las luces parpadeaban y su cama empezó a flotar al igual que los platos de su cocina. ¡Debe haber alguna explicación lógica para todo esto! Entonces llama a Frank. Él llega y con rociar agua bendita, y supuestamente encerrar a los espíritus en un sobre, su problema fantasmal habría terminado. Pero antes de irse, Frank vio en la frente de Ray un número marcado. Al principio no le dio mucha importancia y pensó que uno de sus amigos fantasmas lo había puesto de broma. Al día siguiente, ve pasar a Lucy en una caravana fúnebre y al voltear, ve al fantasma de Ray yendo hacia donde él. Este le explica que no sabe lo que pasó, que simplemente de la nada sintió una presión en el pecho y no puede aceptarlo. Su lugar es con los vivos y que por eso no fue hacia la luz. Le pide a Frank que por favor lo lleve a su funeral y al llegar, se encuentra con el mismísimo sargento. Él es el vigilante y cuidador de las tumbas en ese cementerio. Después del funeral, Lucy se acerca a Frank a preguntarle si tiene algún mensaje de Ray, porque aunque todos lo creen un charlatán, ella sí confía en que puede ver a los fantasmas. Ellos se van a cenar para que Lucy pueda preguntarle a Ray sobre su dinero guardado, dinero que él lo había perdido en una mala inversión. Todo va a estar bien. ¡No toques a mi esposa! ¡Oh, diablos! Entonces Frank fue a limpiarse al baño, y allí ve a un señor que también tiene un número en la frente. Y también visualiza a un espectro acechando por las paredes. Espectro que introduce su mano en el pecho del señor y hace que su corazón se detenga. Entonces, aparece un túnel brillante en donde el alma del desafortunado empieza a subir. Frank sale corriendo de allí intentando perseguir a ese espectro. Toma su auto y junto a sus tres amigos fantasmas van tras él, pero este los despista y se va. Por otra parte, llevan a Lucy a la comisaría para interrogarla por lo que sucedió, ya que Frank fue visto saliendo apresurado de la escena del crimen y Lucy fue la última persona que estuvo con él. Llega el agente especial Milton y le dice a Lucy que Frank es un charlatán mentiroso, que hace 5 años, este tuvo una discusión con su esposa y estando ebrio empezó a manejar su auto. En el auto, él tenía un maletín de herramientas y dentro, una cuchilla. Cuchilla que desapareció después de chocar su auto y aparecer su esposa sin vida con el número 3 escrito en su frente. Y aquella cuchilla nunca apareció. A Frank lo encontraron 2 horas después sin recordar nada de lo que había pasado. Mientras Frank perseguía al espectro, nuevamente aparece un túnel brillante y esa era una señal de que hay una víctima más. Frank fue corriendo y observa el número 39 grabado en la frente de aquella alma. Al voltear, ve a una reportera con el número 40. Llegan los policías e intentan capturar a Frank, pero en ese momento, vuelve a aparecer el espectro y va tras la número 40. Pero afortunadamente llega el juez y le empieza a disparar. Pero sirvió de poco, porque el espectro saca su guadaña y acaba con el señor juez. Frank aprovecha la conmoción y se lleva a la reportera para que esa cosa no los alcance, pero igual logra alcanzarlos y les hace chocar. La reportera corre asustada porque al no poder ver al espectro, pensó que todo fue culpa de Bannister. Y entonces, el espectro la embiste cumpliendo así su objetivo. Por lo que Frank, deprimido de no poder salvar a nadie, va a la comisaría a entregarse. Este explica lo que vio, pero el agente Milton no le cree ni una palabra, piensa que ese espectro que dice haber visto solamente es un alter ego para absolver sus culpas sobre los crímenes que comete. Y ahora Frank se siente confundido, piensa que lo que dice el agente Milton puede ser cierto. Más tarde, Lucy fue a la casa de Frank
y allí escuchó en la grabadora un mensaje de voz de la mamá de Patricia pidiéndole ayuda porque piensa que su hija tiene comunicación con entidades malignas. Entonces Lucy va a esa casa sin poder escuchar las advertencias de Ray de no entrar allí. Al entrar, Patricia la oculta de su madre y le dice que Johnny es quien fue el único culpable del incidente de hace 30 años. Lucy se esconde en el armario porque la madre de Patricia se volvía a acercar y allí encontró la cuchilla perdida de Frank. Y también, allí estaba el espectro y acaba muy rápidamente con Ray. Al salir de esa casa, Lucy va donde Frank y le dice que encontró la cuchilla, lo que demuestra que él no pudo haber sido el culpable de lo que le pasó a su esposa. Y cuando él voltea a verla, ve el número 41 en su frente. Y entonces aparece el espectro, pero los amigos fantasmales de Frank la ayudan. Ellos empiezan a pelear con este, pero el espectro es más fuerte y acaba con Stuart. Ellos dos huyen y se encuentran con el agente Milton, pero se liberan fácilmente mientras Cyrus detenía al espectro. Este intentó detenerlo un poco más, pero no pudo y el espectro acabó con él. Frank y Lucy siguen huyendo y entonces Frank se detiene. Se le ocurre una idea y dice que debe tener una experiencia extracorporal para poder combatirlo. O sea, su alma tiene que salir de su cuerpo. Frank intentó usar el arma, pero Lucy tiene una mejor idea. Hará que su cuerpo se congele y así pueda salir su alma, pero tendrá solamente 20 minutos antes de que nunca más pueda despertar. Pero aparece el agente Milton y arresta a la doctora Lucy. Y cuando Frank sale de su cuerpo, ya no la encuentra. Milton se la estaba llevando. A lo lejos, ve que el espectro se acerca a ella, así que va volando para detenerlo. Ambos se enfrentan, y mientras el espectro sacaba su guadaña, un camión lo embiste y se lo lleva. Milton llevó a Lucy al cementerio y baja del auto dejándola allí. Y mientras el desquiciado agente mostraba su cuerpo con marcas algo raras, Frank toma el auto para intentar escapar, pero el sargento lo toma y lo lanza a una tumba. Y en ese momento, el espectro había llegado también al cementerio y el sargento intenta enfrentarlo con sus armas, pero no puede. Lucy está a punto de ser la víctima número 41, pero Frank toma las armas del sargento y evita que el espectro complete su objetivo. Lucy rápidamente escapa para poder reanimar a Frank, ya que ya estaban por cumplirse los 20 minutos de tiempo. Frank destruye casi por completo al espectro y se da cuenta que el espectro era Johnny Charles Bartlett. Este intenta escapar, pero rápidamente lo detiene. Y cuando estaba a punto de acabar con él, en ese preciso momento, Lucy logra reanimarlo y su alma regresa a su cuerpo, por lo que Johnny logra huir. Frank le dice que vaya a casa de Patricia a sacarla de allí, porque Johnny irá tras ella. Y cuando va con ella, se da cuenta que Patricia era cómplice de Johnny y sabía sobre todos sus movimientos. El objetivo de ambos es superar el número de víctimas de los seriales más famosos. Lucy escapa y sube a ver a la madre de Patricia, pero su hija ya había acabado con ella, y Lucy era la siguiente. Pero en ese momento llega Frank y logra meter a Johnny en la copa donde estaban sus restos incinerados. La única forma de vencerlo es purificándolo, y deciden llevarlo a la capilla más cercana. O sea, la capilla del hospital donde hace 30 años ocurrió aquella situación. Al estar allí, Frank tiene visiones sobre lo que pasó aquel día. Allí logra ver que Johnny acababa con ellos y que Patricia los marcaba. Ambos eran un par de desquiciados enamorados. Al hospital también llegaron Milton y Patricia. Cuando Frank estaba a punto de poner los restos de Johnny en la capilla, en un descuido se le resbala y cae en las manos de Milton. Y este libera las cenizas, dejándolo sin la única oportunidad de acabar con Johnny. Este estaba a punto de acabar con Frank, pero aparece Patricia y al entrecruzar el fuego indirectamente termina con Milton. Frank cae abajo varios pisos, y Lucy al intentar ayudarlo también cae. Eso hace que a Frank le venga a su mente recuerdos sobre lo que pasó en el accidente que tuvo junto a su esposa. Los verdaderos culpables de aquel día fueron Johnny y Patricia. Este recuerda cómo ella tomó su cuchilla y marcó el número 13 en la frente de su esposa después de que Johnny le parara el corazón. Y ahora nuevamente estaban allí, ellos dos frente a él. Patricia intenta acabarlo, pero el arma ya estaba descargada. Por lo que Patricia decide golpearlo y asfixiarlo, y en ese intento logra acabar con Frank. Ahora Lucy es la siguiente, y estaban a punto de acabar con ella. Pero aparece el fantasma de Frank y se lleva a Patricia al túnel brillante que apareció para él. Y Johnny, intentando evitar eso, va tras ellos. Él logra recuperarla en medio camino, mientras que Frank logra llegar al cielo. Pero Johnny y Patricia fueron tan malvados que no había lugar para ellos allí, su lugar era en el infierno y fueron devorados por unas horribles criaturas. Frank estaba en el cielo y allí ve a sus amigos fantasmales y su esposa, y estaba dispuesto a quedarse, pero ella le pide que regrese y que sea feliz. Y entonces Frank despierta ante la sorpresa y alegría de Lucy.
Pasado un tiempo, ellos forman una relación y Frank ya no sería el único que puede ver a los fantasmas. Y fin. Ahora te contaré unas pequeñas curiosidades de esta película. Inicialmente, este proyecto interpretado por Michael J. Fox iba a ser un capítulo de la serie noventera Los Cuentos de la Cripta, pero el productor Robert Zemeckis lo rescató para una cinta cinematográfica, siendo Peter Jackson quien al final tomó ese proyecto. Los Espectros fue la última película en donde Michael J. Fox tuvo un personaje protagonista. Esto porque luego de rodar esta cinta en Nueva Zelanda, decidió que ya no quería volverse a alejar tanto de su familia. Los demás papeles que interpretó ya no fueron protagónicos. El presupuesto de esta película fue de $30 millones, pero solo logró recaudar 29. Pero cuando se lanzó en formato DVD tuvo una gran acogida, y junto a las buenas críticas que tuvo en su momento, fue lo que lo llevó a considerarse en una película de culto. Fueron varias las escenas eliminadas de esta película al estrenarse en el cine, entre ellas destaca la de donde los fantasmas hacían un desastre en la casa de la doctora Lucy y supuestamente ven a una sombra acercarse a ellos. Pero en realidad era el cuerpo de un pollo delante de una lámpara movido por los fantasmas amigos de Frank. Otra de las escenas eliminadas fue cuando Frank tomaba una ducha y aparece Cyrus en el suelo para apurarlo porque tenían una reunión. Y Cyrus, al verlo en esa posición, le comenta que las mujeres no deben de estar extrañándolo mucho y Frank lo pisotea y Cyrus desaparece por el desagüe. Otra escena es después de que Milton suelta las cenizas de Johnny, Frank se dirige hacia la capilla y Milton justifica sus actos aludiendo que Frank no sabe diferenciar entre el bien y el mal y le dice que todo el caso de Johnny Bartlett es una invención suya. ¿Qué les pareció esta película? A mí me encantaba y asustaba cuando era niño, siento que envejeció muy bien a mi parecer y me sigue pareciendo entretenida ahora que la volví a ver como 15 años después. Espero les haya gustado este resumen, si fue así no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Eso ayudaría mucho al canal. Que tengas un feliz día y hasta la próxima.